¿Se acuerdan de aquella vez que el novio de Sam trató de besar a Carly? ¡Bésame! ¿Qué? Sam no se enterará. Bienvenido al resumen, y en esta ocasión hablaremos de aquella vez que Sam tuvo un novio que caía mal de solo verlo. ¡Odio al novio de Sam! Una de las maestras de Freddy le dijo a sus alumnos que si todos sacaban 10 en el examen, se vestiría como un perico durante todo el día. Es por eso que Freddy le prestó sus apuntes a este chico. Sí, lo que sea por ver a un maestro vestido de perico. Sí, que es mejor que eso. Tal vez un perico en traje de maestro. El cual le terminó gustando a Sam. Oh, ¡es genial! Deberías invitarlo a salir. No, no creo que nadie quiera salir conmigo. ¿Cómo que no? Sam piensa que nadie querría salir con ella. Así que mientras ella llena los pantalones de Gibby con queso, Carly le pide a Freddy que le diga a su amigo Jonah que debería de invitar a salir a Sam. Por favor, por mí. ¿Sabes que al decir por favor, por mí, haré todo lo que quieras? Por favor, por mí. De acuerdo. ¿Qué jugada fue esa? Y con esto viene la intro. ¡Ay, Carly! Entonces, al día siguiente, Freddy va con Jonah para hablarle de lo maravillosa que es Sam. Pues ella es genial. En dulce. Amigo, estás bien, te noto raro. Y como al parecer a él también le gustó, acepta invitarla a salir. Me estoy hablando de la rubia. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Mientras tanto, Spencer está trabajando en un cortometraje hecho con muñecos de arcilla. Si yo estuviera hecho de arcilla y tomas un cuadro haciendo esto, y luego esto, y luego esto, cuando lo corras completo, se verá así. Una excelente explicación de la técnica de stop motion. En fin, Jonah y Sam ahora pasan cada minuto del día juntos, y cuando no lo están, se la pasan mandándose mensajes el uno al otro. ¡Es asqueroso! ¡Me tienes envidia, puto! Vamos, Freddy, deberías de alegrarte más por Sam. No ha tenido novio desde aquel chico que la cortó de pronto. ¡Ya le rompió una pierna! ¡Y él la cortó de pronto! Tráiganle una falda a la niña. Pero Sam está obsesionada con su novio, a tal punto en el que es imposible ensayar el show con ella. Soy Sam, y esta nueva sección la llamamos Obsesionada mensajeando a tu novio. Sí, sí soy. Sí soy, sí. Y mientras, Spencer continúa trabajando en su cortometraje. Eso es un hámster usando un casco. ¡Deja mis muñecos! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Si alguien toca o mueve cualquier cosa, Spencer tendrá que empezar todo desde cero. 15 disparos más y llevaré 2 segundos completos. ¿Y cuánto dura? 10 minutos. Pero bueno, las cosas con Sam cada vez empeoran más. Ya ni siquiera se aparece en los ensayos de iCarly. Estaremos en el parque acuático toda la tarde. Así que no moleste. Y no escupan en la ensalada. Lo bueno es que Freddy tiene un plan. Si tú y yo iniciamos una relación, ¡Freddy! Ella... ¡Ay, ya sé! Ah, pero en el futuro... Me gustas, Freddy Benson. Así que Carly va a hablar con Sam para decirle que a pesar de tener novio, no debería dejar a iCarly de lado, ya que es algo muy importante para ella y para Freddy. Es importante para mí también. Actúa como si lo fuera. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestra quién manda... Solo que Jonah la hace tan feliz y no ha tenido novio desde aquel chico que se cayó. Sí, se cayó. Caer, ser empujado. Pero sin problemas, estará en el ensayo el día de hoy. ¡Soy yo! ¡Aguarda, Carly! ¡Mi celular! ¡Esta perra está loca! Pero cuando llega al ensayo... ¡Trajo a Jonah! ¿Qué pasó, amigo? Algo que a Carly le molesta, ya que los ensayos son algo privado. No notarás que estoy aquí. Pero este men se la pasa dando ideas para mejorar el show, como cambiar el nombre del Uber por... Capitán Verruguito. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Y más cosas que a nadie le dan risa. Y lo peor es que cuando bajan... ¡Miren a este amigo! ¡No, no lo toques! ¡Ya valió madre! Ahora Spencer debe de empezar todo de nuevo. ¡No seas llorón! ¡Oh, brochetas de frutas! ¡Me voy! Obviamente, este men no le cae bien a nadie. ¡Eres un reverendo pendejo! Así que Carly trata de hablar con él en privado, para que deje de distraerla tanto y ella pueda tener tiempo para iCarly. Solo que él malinterpretó por completo todo lo que Carly le acaba de decir. ¡Bésame! ¿Qué? ¡Sam no se enterará! ¡Desgraciado! Y es obvio que ella va a contarle esto a Sam. Piensa en lo feliz que hago a Sam. ¿Qué tipo de amiga sería si arruinas el primer gran noviazgo de Sam por hablar de mí? Para ser honesto, creo que lo mejor era decirle la verdad. Digo, tarde o temprano se iba a enterar. Pensar correcto es lo que hago. A quien sí le contó todo fue a Freddy. ¡Nadie intenta besar a mi chica! Lo bueno es que Sam escuchó esta conversación y a diferencia de los programas baratos de parejas infieles que encuentras en YouTube, Sam manejó esto con mucha madurez. Anoche probaremos una nueva sección con la ayuda de mi novio, Jonah. Y ahora Sam atora el gancho en la ropa interior de Jonah. ¡Ah,
iCarly presenta... ¡El calzón chino! ¡Adoro los finales felices! No me pregunten de dónde salió el gancho, yo tampoco lo entiendo. Mientras que, por otro lado, Spencer logró terminar su película a tiempo. ¡Soy un hámster espacial! ¡Los burritos son alimentos! Joder, esto sí es cine. Y si se preguntan qué pasó con Jonah, bueno... ¡Ya llevo más de 2 horas colgado! ¡Mi ropa interior me lastima! Ya... ¡Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar! Y ya, así termina este episodio. Díganme, ¿ustedes qué harían si la actual pareja de su mejor amigo o amiga trataran de besarlos? ¿Les dirían la verdad sin dudarlo o lo pensarían como Carly? Leo su opinión en los comentarios. Si el video les ha gustado, no olviden dejar su like y suscribirse. Ya pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los links están aquí abajo en la descripción. Yo soy Alejandro y nos vemos en el siguiente video.